Okay, good afternoon. In our next presenter, not the last, not the least, he's waiting since 9 o'clock, you know, and his mother arrived already. No, so we are ready to go. Yes, Fabian? Yes, Fabian we are. Rangel. Okay. Thank you. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fabian Rangel. Y el tema que les voy a presentar es el contenido histórico y cultural de la sociedad mexicana en la novela Nadie me verá llorar, de la escritora mexicana Cristina Rivera Garza. Mis consejeros fueron la doctora María Angelina y el maestro Donald Urioste. Estos son uno de los temas, este es uno de los temas que voy a presentar durante mi presentación, pues la introducción. En mi tesis analizo el contenido histórico, cultural y social que se presenta en la novela Nadie me verá llorar, de la escritora ya mencionada. En esta novela la autora nos presenta a una sociedad en la que las injusticias sociales, la pobreza y la discriminación predominan entre los más pobres, quienes componían la mayoría de la población durante el periodo del porfiriato en México. Me interesó este trabajo porque durante uno de mis semestres aquí en el WLC tomé una clase titulada Literatura de la Frontera y donde aprendí de dichos temas. Con este proyecto quiero dar a conocer la etapa que muchos historiadores mexicanos y historiadores de todo el mundo describen como una de las etapas más oscuras de la historia mexicana. Ahora voy a hablarles un poquito acerca del argumento de la novela que analicé. Esta historia se lleva a cabo durante la Revolución Mexicana en la Ciudad de México. Joaquín Buitrago, un fotógrafo del manicomio La Castañeda, comienza a tener una obsesión por la paciente Matilda Burgos, quien es la protagonista principal. Obsesionado por saber sobre la vida de ella, piensa haberla conocido anteriormente y hace todo lo posible por ganar su confianza y por saber de su pasado. Durante las conversaciones que tiene con Matilda, ella le cuenta muchos hechos de su pasado, ya que ella vivió una vida de necesidades a causa de las injusticias sociales y sobre todo a causa del gobierno del presidente Díaz. Matilda cuenta todo sobre su vida, pero no solamente cuenta lo de su vida, sino también nos da a conocer la manera en que vivían millones de mexicanos durante esas épocas. Ahora voy a describirles un poquito acerca al carácter principal, al personaje principal, que es Matilda Burgos. Les voy a presentar aquí los personajes de la novela, quien es Matilda Burgos, Joaquín Buitrago, quien es el fotógrafo del hospital, es Eduardo Ligorchea, que es un médico, Marcos Burgos, el tío de Matilda, Diamantina, es la compañera de Matilda, y los personajes secundarios son Cástulo y Santiago y Prudencia Burgos. Aquí en esta novela podemos ver las estructuras sociales que se presentaban durante esas épocas y se dividían de esta forma. Primeramente estaban arriba de la pirámide los políticos, los latifundistas, los ricos que se componían de comerciantes, profesionales y empleados del gobierno. Después seguían los campesinos y los indígenas y por último los pacientes y los marginados sociales. Así era como se dividían, como estaba la estructura social durante esas épocas del porfiriato, que más o menos sería desde 1887 a 1910. Ahora sí voy a analizar un poquito el personaje principal, quien es Matilda. Es un paciente del hospital psiquiátrico del hospital psiquiátrico La Castañeda, que se menciona en este libro. Es un hospital psiquiátrico que fue fundado por el presidente Porfirio Díaz y lo fundó como muestra de su poder y muestra de la modernización mexicana en esos tiempos. Un análisis más profundo del personaje principal, pues esta personaje es una mujer de aproximadamente 50 años de edad, quien estuvo internada en este hospital psiquiátrico por más de 20 años. Se describe como una persona con carácter fuerte, con coraje hacia el sistema dominante y con un vocabulario algo grotesco. Y a partir de este personaje nos damos cuenta de los muchos hechos históricos
que marcaron el destino de México durante estos años. Uno de los temas que se presentan en esta novela son las injusticias sociales, y las podemos ver por medio de Matilda. Sabemos de las injusticias sociales que pasaban en estas épocas porque sus padres de Matilda sufrieron mucho a causa del sistema fallido de esas épocas. Sabemos que los indígenas y muchos campesinos fueron despojados de sus tierras por los hacendados ricos. Y que muchas familias pobres sufrían de malnutrición y vestimenta. Todo esto lo sabemos por el personaje principal, Matilda, y nos lo da a conocer durante sus relatos, durante sus conversaciones que tiene con Joaquín. Otra de las cosas que predominan en la novela, que podemos ver en la novela, es la discriminación, cómo se presenta la discriminación durante el porfiriato. Y vemos que durante el porfiriato, durante esta época, había mucha discriminación hacia las mujeres, hacia los indígenas, hacia los más pobres, hacia los desamparados, hacia los desempleados y hacia los enfermos. Voy a hablarles un poquito acerca de lo que fue el porfiriato, para que sepan, para que tengan una idea de lo que fue el porfiriato en México. El porfiriato es el periodo de 34 años, el cual comenzó más o menos en 1877 y terminó en 1911, como les había mencionado. Este periodo fue gobernado por el presidente Porfirio Díaz, quien era un mestizo oaxaqueño, y se caracterizó por gobernar con mano dura. Una de las características del porfiriato es que durante estos años se crearon grandes desigualdades entre la clase baja y la clase alta mexicana. Hubo una estabilidad económica y política debido a la concentración de la riqueza en pequeños grupos y a la eliminación de muchas libertades civiles, y todo esto causaba sufrimiento a los indígenas, a las personas pobres, a los desamparados, a los que no tenían un buen estatus en la sociedad. Y como mencioné anteriormente, la novela sucede al comienzo de la Revolución Mexicana, y la Revolución Mexicana comienza en 1910, y precisamente comienza y se pelea para poder eliminar el porfiriato, para poder sacar a Porfirio Díaz del poder. Y pues la novela sucede también durante esos tiempos. Como les digo, estas guerras se pelearon por los derechos de los más necesitados, y duró más de una década, y durante estas guerras millones de mexicanos murieron, y se caracterizó porque durante la guerra, pues las personas que más sufrían eran las personas pobres. El impacto de la novela, pues podría decir que la escritora Cristina Rivera Garza escribe, como nos dimos cuenta, sobre la manera en que la sociedad mexicana vivía durante el porfiriato. Describe la vida dentro del hospital psiquiátrico La Castañeda. Se cuenta la historia mediante una persona testigo. La novela me gustó mucho porque de hecho fue escrita gracias a hechos históricos que en realidad pasaron. Retrata la discriminación de la mujer en el sistema patriarcal. La novela y la escritura, pues ha sido una muy buena novela porque ha recibido muchos premios y demás por parte de críticos y por parte de lectores. Esta es mi conclusión. Espero que en este proyecto de investigación tenga una mejor idea, una pequeña idea de lo que fueron las condiciones en las que vivían millones de mexicanos durante el porfiriato. Gracias a Matilda, nos trasladamos al comienzo del mandato del presidente Díaz, y nos damos cuenta cómo favoreció a la clase más privilegiada de esos tiempos. Y también sabemos en esta novela nos damos cuenta de cómo muchas personas eran marginadas y cómo terminaban siendo explotadas por las compañías extranjeras y demás. Y pues sí, ese es el personaje principal y de Matilda, y pues les invito, esta es mi bibliografía. Usé libros de historia, críticas y demás para mi investigación, y pues esto es todo. Gracias a todos. I don't know if you guys have any questions. Yes, sir. Yeah, it's very curious to me that maybe that you have a patient in a
sort of a mental institution who supposedly has mental illness, but mm-hmm. yet it is she who gives the voice of truth. Yeah. Did you think about that any? I mean, she's really crazy. Can I add to that? Because my question was along those lines too. How do you know you can trust her information if she's a mental patient? Because many of this, you know, this, the author, Cristina Rivera Garza, went into historical documents, and those historical documents tell how these people were in the hospital just because they were poor, because they were women, because they didn't have a house to go, because they were alcoholics, so you know, so they were not really crazy. They were just there because they were not part of, you know, the of, they were uh-huh, exactly. So one question. The novel was written during, when was the novel written or published? In 1999. Mm-hmm. Igual de a los mexicanos. Yeah. What is, I don't know, I'm pretty sure in Mexican literature, like the Mexican Revolution is like always, is like very present all the time. Do you know, was there any like personal reasons why you were attracted to a book that went into that history? Well, one of the main reasons is because I love politics, and I love history, and this novel, like as we see, take us all the way back to the Mexican into the Mexican history. So that's one of the reasons, one of the main reasons I choose that, why I choose this novel. Yeah. And just a real simple one, the first image that you had on your first slide, where is that from? Is that from the, it's fantastic with the cactus and the woman's hands, and there's just so much going on in that picture. I know it's in a Mexican textbook, but I don't know exactly where they got that picture or who is the so it's that not person behind. Is the cover for the novel? No, it is not. My last question was, you said that the author did all of this historical research, and yet then the author chooses to write a fiction mm-hmm. rather than a history. Mm-hmm. What do you think the author gains, or what is she hoping would happen by putting all of this history into mm-hmm. fiction mm-hmm. rather than writing the history? You know, This is actually a pretty good question, because you know, because we don't hear that much about this kind of history. Unfortunately, in Mexico, it's pretty hard to find this kind of information about that time. We don't know anything about that. So I think she did it that way to present it in another way, you know? Mm. To present the history of Mexico in another way. Mm. So I think that's... Maybe to make it easier probably. To hear. To humanize it. To humanize it, or you know? Yeah. Yeah. Because the truth is so stark. Yeah. Right? Yeah. Do you think that the negative effects of the Porfiriato are still apparent in Mexican society? And if you do think so, how, in what ways? Oh, that's a, you know, that's a pretty complicated question, but thank you. That's another capstone right there. I always told him a student. I think that because, you know, his research, when he started, you know, doing this research, is because he was reading a novel about this, and he was very involved in political. I want to tell you that he's returning to Mexico in order to do his master's degree and PhD, because he want to continue exactly. the research. Yeah, I will be writing about yes. this pretty soon. You know, and no, so it's difficult, you know, when you have one of the things that he didn't say is that mask has been used, you know, through writers in order to save themselves and at the same time to tell the truth, you know, with a theoretical, you know, frame. And this is what she's trying to do. She's using a witness,
No, he didn't. She didn't have a voice because she was crazy. And you know, the crazy in literature, most of the women are like long hair and, you know, and they say they don't have a voice. No, so she was using this person in order to show that the thing that she was saying, the people didn't want to believe, because it was it was bad for the Porfiriato. The Porfiriato were, you know, modernizing all the Mexico. They were, he was a mestizo. He wanted to be a white one. No, so all these voices who were for the margin, including the women, he wanted to, you know, to delete. He didn't want to hear. No, so this writer, you know, came back to Mexico and gone to the archive and starting to look at the hospital. This hospital didn't exist anymore. No, it's very difficult to, you know, to find anything about La Castañeda. No, so he is starting to do his research. Okay? Thank you, doctora.